Tengo buenas noticias. I have good news for you. Y si no lo has escuchado, yo quiero ser el primero en decirlo. Just in case you hadn't heard it yet, I want to be the first one you hear it from. Jesucristo viene pronto. Jesus Christ is coming soon. Viene pronto a recoger a su iglesia y va, él va a reinar por la eternidad. He's going to come for his church soon and he will reign for all eternity. Y si no estás listo para su llegada, if you're not ready for his arrival, todavía hay tiempo de obtener la ciudadanía en el reino de la justicia de Dios. There is still time to become a citizen in God's kingdom of righteousness. Pero para ser ciudadano en el reino necesitas ir a visitar un oficial de inmigración. But in order to become a citizen, you first have to pay a little visit to the immigration officer. Y si vas al oficial de inmigración del reino, él te va a pedir una carta de naturalización. And if you go to the immigration officer of this kingdom, he will ask you for a letter of naturalization. Y ahí tú debes de renunciar a tu ciudadanía en el reino de la oscuridad. And it's in that letter that you renounce your citizenship in your former country, that is, the kingdom of darkness. Y te tienes que decir que tú quieres una ciudadanía en el reino de la luz. And you declare that you want to become a citizen in the kingdom of light. Ese oficial de inmigración muchas veces lo conocemos como un pastor o un evangelista. That immigration officer is someone you may have met before. It's often a pastor or an evangelist. Y él te va a llevar a través del proceso de nacionalización del reino. And this person will take you through the process of naturalization in the kingdom. Y te va a decir verbalmente renuncies al reino actual, a Lucifer. And will tell you to verbally to speak the words of renouncing your citizenship in the kingdom of Lucifer. Y harás un juramento de lealtad a tu nuevo rey, and then Jesús. You will take an oath of loyalty to your new king, Jesus Christ. Y él te va a pedir que pases a través de un proceso de ciudadanía, una ceremonia. And then you will be led through a process, a ceremony of citizenship, of naturalization. Que se llama un bautismo en el agua, en la agua de la palabra. Otherwise known as baptism in the water of the word. Y ahí te bautizarás en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. And that's where you will be baptized in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Y si pasas ese proceso, se te concederá ciudadanía eterna en el reino de la luz. And if you go through the whole process, you will be granted everlasting citizenship in the kingdom of light. Serás sellado por el Espíritu Santo. You will be sealed as such by the Holy Spirit. Y tengo más buenas noticias. And I have more good news also. No tienes que pagar ni un centavo para este proceso. You don't have to pay a penny for the process. No stamps and seals. Ya se pagó por el Hijo de Dios. It's been paid already. It was paid by the Son of God. Él pagó el precio de nuestra salvación. He paid the price of our salvation. Es gratuito. So it's free. Todos digan gratis. Everyone say free. Pero sí te va a costar algo. There is, however, a cost. Tienes que renunciar a tu lealtad a Satanás. You need y to renunciar a tu amor hacia este mundo. You need to renounce your loyalty to Satan, and you need to renounce your love for this world. Debes ser 100% comprometido con el amor del Rey. You need to be 100% committed to the love of Jesus Christ, to the kingdom of Jesus Christ. No se permite la doble nacionalidad. There's no dual nationality allowed in this kingdom. No puedes ser del reino de la oscuridad y también de la luz. You can't belong to two kingdoms, the kingdom of darkness and the kingdom of light. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? How many agree on that? Quiero leer una palabra profética que alguien en Panamá el mes pasado recibió de Dios. Last month, a word of prophecy came out that someone in Panama had received from God, and I want to share that with you. Y lo que recibió de Dios en parte fue la inspiración de lo que acabo de decir, de la inmigración. And part of this was the inspiration of what I have just described, the process of immigration. Es una palabra no suave.
This is not an easy word. Pero es una palabra que yo siento que Dios tiene para nosotros hoy. But I feel like God has it for us today. Dice así: mi vida se ofrece a aquellos que están dispuestos a renunciar a la suya. It says, my life is offered to those willing to give up their own. No voy a casarme con una prostituta, porque el amor de este mundo es mi enemistad contra mí. I will not marry a prostitute, for the love of this world is enmity with me. Busco a los que me aman, no los que me odian. I seek those who love me, not hate me. ¿Quién se casaría con alguien que los odia? Who would marry someone who hates them? ¿Tú lo harías? Would you? Si te casas con este mundo, has elegido a tu pareja, y no solo para esta vida, sino para la venidera. If you marry this world, you have chosen your mate, not only for this life, but for the life to come. Debes divorciarte de este mundo para casarte conmigo. You must divorce this world to marry me. No voy a cometer adulterio. I will not commit adultery. Aquellos que aman su propia vida en este mundo la perderán, y los que odian su vida en este mundo se salvarán. Those who love their life in this world will lose it, and those who hate their life in this world will save it. No puedes irte en ambas direcciones. You cannot have it both ways. Soy yo o este mundo. It's either myself or this world. No puedes tener ambas cosas. You can't have both. Elige hoy a quién vas a servir. Choose this day whom you will serve. Si tu alma me anhela a mí, demuéstrelo. If your soul belongs to me, live that way. Porque donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. For where your treasure is, there your heart will be also. Si tu tesoro está en las cosas de este mundo, tu corazón estará en este mundo, y tu destino eterno será en el centro de este mundo. If your treasure is in the things of this world, your heart will be in this world, and your eternal destiny will be in the heart of this world. Si tus tesoros están en el cielo, entonces tu corazón estará allí también. If your treasures are in heaven, then your heart will be there also. Así es como me das tu corazón, todo tu corazón. That is how you give me your heart, your whole heart. Esa es la diferencia entre aquellos que verdaderamente me han dado su corazón y los que no tienen. This is the difference between those who have truly given me their heart and those who have not. Aquellos que verdaderamente me aman con palabras y obra. Those who truly love me in word and deed. ¿Estás entre los que me aman con la boca, pero su corazón está lejos de mí? Are you among those who love me with their mouths, but whose hearts are far from me? Si tu corazón está lejos de mí ahora, estará lejos de mí para siempre. If your heart is far from me now, it will be far from me forever. Arrepiéntete pues y regresa a mí con todo tu corazón, y te voy a perdonar de su adulterio con este mundo. Repent therefore and return to me with your whole heart, and I will forgive you of your adultery with this world. Si ustedes no se arrepienten, todos los adúlteros tendrán su parte en el lago de fuego. If you do not repent, all adulterers will have their place in the lake of fire. Limpien sus corazones y purifíquense de esta generación adúltera. Cleanse your hearts, you sinners, and purify yourselves from this adulterous generation. Esta es una escogencia que tú debes hacer. This is a choice that you must make. Yo te limpiaré una vez que hayas hecho esta elección. I will cleanse you once you have made your choice. Si eliges este mundo, el Dios de este mundo será tu novia y te vas a ir con él a su destino. If you choose this world, the God of this world will be your bride, and you will go with will be your bridegroom, and you will go with him to his destination. Divórciate de él ahora y vente conmigo, porque este es el propósito de tu creación, estar conmigo. Divorce him now, and come away with me.
For this is the purpose of your creation, to be with me. ¿Cuánto vale tu destino? What is your destiny worth? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? What does it profit a man to gain the whole world and lose his own soul? ¿Qué dará el hombre a cambio de su alma? And what shall a man give in exchange for his soul? Las consecuencias de esta elección serán insoportables. The consequences of this choice will be unbearable. Yo soy el camino, la verdad y la vida. I am the way, the truth, and the life. Ama la verdad y tendrás la vida también. Love the truth and you will have life as well. Amar la verdad es abrazar la verdad y el autor de la verdad. To love the truth is to embrace the truth and the author of truth. Amar la mentira es abrazar una mentira y el padre de las mentiras. To love a lie is to embrace a lie and the father of lies. Divórciate de él ahora y ven conmigo. Suelta este mundo y las cosas de este mundo y ven conmigo. Divorce him now and come away with me. Let go of this world and the things of this world. Come away with me. El juicio viene sobre este mundo y los que lo han abrazado. Judgment is coming upon this world and those who have embraced it. Suelta este mundo y el mundo te soltará a ti. Let go of this world and this world will let go of you. Suelta, suelta, porque vienen los cosechadores. Una vez que un alma se cosecha, se convierte en la novia de aquello que sirvieron para siempre. Let go. Let go, for the reapers are coming. Once a soul is reaped, it becomes the bride of whomever it served forever. Suelta, suelta, porque el mundo tiene un control sobre muchos. Tú debes renunciar al mundo para que te suelte. Let go. Let go, for the world has a grip on many. You must let go of it if the world is to let go of you. Muchos son los amantes del placer y la comodidad. Y pocos son los amantes de mí. Many are lovers of pleasure and comfort and not lovers of me. Negarte a ti mismo significa negarte a ti mismo. To deny yourself means to deny yourself. Tú no puedes ser mi discípulo y seguirme a menos de que te niegas a ti mismo. For you cannot be my disciple and follow me unless you deny yourself. Si no te niegas a ti mismo, has elegido amarte a ti mismo más que a mí. Y no puedes ser mi discípulo y seguirme si amas a alguien más que a mí. If you do not deny yourself, you have chosen to love yourself more than me. And you cannot be my disciple and follow me if you love anyone more than me. Si sus posesiones significan más para ti que yo, entonces puedes tenerlas. If your possessions mean more to you than I do, you can have them. Pero el precio de mantenerlos será mucho más de lo que pagó para conseguirlos. But the price of keeping your possessions will be much greater than what you ever paid to get them. Suelta, suelta, porque el tiempo es corto. Let go, for the time is short. Las campanas de matrimonio se pueden oír a la distancia. Aquellos que tienen oídos para oír. The wedding bells can be heard in the distance to those who have ears to hear. Los que me siguen tienen oídos para oír. Those who follow me have ears to hear. Siga el sonido de las campanas. Follow the sound of the bells. Porque para esto me has estado siguiendo. For this is why you have been following me. Este es el deseo y el propósito de que me sigas. Llegar a mi boda. This is the desire and the purpose of all who follow me, to arrive at my wedding. Estos son los que pagaron el precio para ser mi novia. These are those who paid the price to be my bride. Esto será la recompensa eterna para aquellos que renunciaron a su vida en este mundo para recibir la vida en el mundo venidero. This will be the eternal reward for those who gave up their lives in this world to receive life in the world to come. Padre celestial, entendemos que no hay doble ciudadanía. Heavenly Father, we understand that there is no such thing as dual nationality.
que tenemos que renunciar a este mundo para entrar al reino de Dios. That we need to renounce this world if we hope to enter the kingdom of God. Y entendemos, Señor, que es difícil porque tú nos has llamado a vivir en este mundo para ser. And we understand, Lord, that it is difficult because you have called us to live in this world but not to be of this world. Como peregrinos, como extranjeros, somos. We are as pilgrims and strangers. Y Señor, en esta mañana queremos acatar ese llamado. And today, Lord, we want to follow that call. Y tú nos has llamado a ser parte de tu reino. You have called us to be part of your kingdom. Y tú compartiste, Señor, tu sangre y tu cuerpo con nosotros. Lord, para darnos vida. Lord, you shared your body and blood with us to give us life. Y por eso estamos aquí, Señor. And that's why we're here. Y Padre Santo, ahorita que nos examinamos a nosotros mismos, como dice tu palabra. Holy Father, today we examine ourselves as your word tells us to do. Y te decimos, Señor, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y dígame si hay camino recto en mí. And we say, Lord, examine me and search my heart, and tell me if there is a straight path in me. Y ahorita, Señor, venimos ante ti para que tú nos purifiques de toda idolatría. And now, Lord, we come before you and ask you to cleanse us of all idolatry. Y te ponemos a ti de primeros. And we put you in first place. Agradecidos contigo. Ever grateful to you. Gracias. Thank you, Lord. Quiero invitar a las personas que se van a bautizar hoy a que pasen adelante y conmigo tomemos la Santa Cena juntos. I want to invite those who are about to be baptized today to come with me, to come forward to the table so we can take communion together. Esta noche en la cena el Señor tomó pan y lo rompió y lo compartió con todos. That night at the supper the Lord took the bread and he broke it and he shared it with everyone. Dijo, este es mi cuerpo que por ustedes repartirá. And he said, this is my body broken for you. Coman en memoria de mí. Take, eat in memory of me. De la cena, tomó el vino, and after the supper he took the cup y lo repartió entre ellos, and he shared it among them y dijo, esta es la sangre de mi pacto que he derramado por usted. And he said, this is the blood of my covenant poured out for many. Tomen esto en memoria de mí. Take this in memory of me. Thank you, Lord. Oremos juntos un momento y vamos a pedirle al Señor que
bendiga este tiempo, especialmente para los que están demostrando su fe, ¿verdad? Padre Santo, te damos gracias. Gracias por tu sangre, gracias por tu vida que tú nos has dado, Señor. Y Padre, en esta mañana te pedimos, Señor, una presencia especial de tu Espíritu Santo en este lugar. Y que tú bendigas este tiempo, Señor. Bendice a las personas, Señor, que están siendo bautizadas hoy, Señor. Y te pido, Señor, que tú los bautices y los renueves en este proceso, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Crecí en un hogar formado por 4 hermanos y una gran mujer de Dios que hoy me acompaña. De ella aprendí a amar y a temer a Dios. Recuerdo que hacíamos cultos cada noche cuando era niña y orábamos, leíamos la Biblia y cantábamos. Recuerdo que a mis 8 años en una iglesia bautista en Cartago levanté mi mano para aceptar al Señor como mi Salvador. A mis 25 años renové mi pacto y mi decisión de haberle entregado mi vida y permitirle que su propósito se cumpliera en la mía. Ha sido un largo viaje juntos y la experiencia más enriquecedora que hoy puedo compartir es haber sido enseñada por él y haberle conocido como mi padre, como mi amigo, como mi esposo, como mi jefe, como mi proveedor, como mi todo. A inicios de este año me dio una palabra a través de Oseas 2:14. Dice, la llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. En junio fue ese desierto y en ese desierto se mostró mi vida de una manera diferente, trayendo una pasión y una unción mayor. Me ha sido revelado su llamado para mi vida y han sido activados los dones del Espíritu Santo que Él depositó en mí. Creo que este es el momento que Él determinó para que avancemos a lo que sigue. Dice Juan 3:5, yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Este es un acto de obediencia. Conocí al Señor ya en mi vida adulta a través de un retiro espiritual hace 6 meses. Llegué a Union Church enviada por el Señor para crecer y profundizar en su conocimiento a través de su palabra. Como resultado de una sed del Señor he ido creciendo y saboreando su presencia y mi comunicación con Él es más fluida. Ha traído sanación a mi vida en todos los aspectos. Y cada día que pasa deseo ser útil para Él a través de los dones que ha ido descubriendo, que el Señor me ha dado. Mi promesa para el Señor es continuar creciendo en su palabra y poder ser útil y que mi fe sea fortalecida como dice su palabra. Bástate mi gracia, que es todo lo que necesitas. En tu debilidad mi poder se fortalece.
Yo crecí en un hogar formado por mi mamá y dos hermanas y yo. El ir a la iglesia no era una prioridad en la vida de mi mamá. Mi abuelo materno no tenía mucha influencia sobre la vida de mi mamá y le insistía mucho que nos llevara a misa, ya que él era católico. Y por eso fui bautizada al ser pequeña. Cuando cumplí 10 años nos fuimos a vivir a casa de mi bisabuela y ella asistía a la iglesia evangélica y empecé a ir con ella. Al principio no me parecía interesante. Hasta me dormía y me levantaba de un pellizco, pero poco a poco me fue interesando y gustando, hasta que un día me di cuenta y sentí en mi corazón que amaba profundamente al Señor. Y lo escribí en mi diario. Mi mamá, aunque no asistía a iglesia alguna, cuando encontró esto escrito, se sintió muy contenta de ver lo que yo sentía por el Señor. En mi adolescencia me alejé del Señor, pero al cumplir 18 años fui a visitar una iglesia y entregué mi vida a Cristo. Después fue una lucha constante y unas veces me alejé nuevamente. Al cumplir 22 años conocí al que hoy es mi esposo y empecé a asistir a esta iglesia con su familia. Ya desde eso hace 4 años y no ha sido fácil, pero permanezco en la lucha con muchas ganas de intimidar cada vez más con el Señor. Estoy muy feliz, bueno, con muchos nervios principalmente. Feliz porque están mis abuelitos que vinieron de Honduras solo para estar en mi bautismo. Tienen mucho tiempo, pero mucho tiempo de pastorear, y siempre en mi familia ha sido como una prioridad bautizarse a los de 10 años hasta los 20, y fue como un impulso para la bautizar. Buenas, ¿cómo están? Bueno, yo escribí más o menos lo siguiente. Yo provengo de un hogar un poco disfuncional, con problemas un poco peores de lo común, donde la palabra no era algo que se escuchara muy a diario. A pesar de esto, siempre he tenido una fe grande, he crecido siempre en Dios. En la adolescencia hice varios intentos en acercarme a una iglesia o alguna congregación, pero siempre fueron fugaces, por falta de apoyo familiar, o lo duro que era parte de mi vida en esos años. Al pasar algunos años, conocí a quien es hoy mi esposa, la que me trajo a esta iglesia Union, donde tengo ya unos 7 u 8 años de asistir. Aquí he fortalecido mi ligamen con Dios, he aprendido palabra y mi fe ha crecido, ya que tengo más bases y conocimientos para poder tener una mayor comunicación con Dios. Hoy en día quiero seguir creciendo, nutriendo mi alma y espíritu con la oración, ser un buen ejemplo para mis hijos y una buena cabeza para mi familia, siempre con la dirección de Jesús. Hoy puedo decir que gracias al cambio que Dios ha hecho en mi vida con el pasar de los años, soy una persona no perfecta, pero más responsable de mis actos, porque ya conozco las consecuencias del pecado.